En la Quinta Ecológica Los Chamanes se realizó la reunión de la promoción 74 de oficiales del Ejército de Armas. La finalidad del mismo es para estrechar lazos de amistad. Cada uno de los invitados nos comentaban las diferentes anécdotas que les ha ocurrido durante la vida militar. El tiempo que yo realmente he estado son 31 años como oficial. Recién nos retiramos el 10 de agosto del 2009. Bueno, la experiencia que uno tiene es, primeramente como niño, desde niño uno tiene esta ilusión de entrar a Fuerzas Armadas, en este caso a la Fuerza Terrestre, que es el Ejército. La ilusión que uno tiene siempre es servir, servir a la gente, servir desde la función en que a cada uno nos han encomendado. Realmente no hay palabras para expresar eso, porque yo tenía encaminado mi vida en, en el aspecto militar. Cuando me pasó el accidente, de pronto estar afuera, siendo apenas un bachiller, es duro. Entonces, recién empezar a estudiar para poder conseguir un trabajo es bien duro. Entonces, para cualquier persona es durísimo el quedarse así de pronto minusválido. Casi todos hemos pasado por esta provincia hermosa, en donde hemos dejado un fruto, un paso trascendente en la historia del Ecuador, más aún cuando somos una promoción con historia de la guerra del 95. Fuimos protagonistas de que en la historia hayamos ganado la primera guerra y a partir de 1981, porque en 1941 ya conocemos muy de cerca cómo fue. Dentro de la promoción habían ciertos grupos que se caracterizaban en diferentes ámbitos. Por ejemplo, a Michel Ara le conocíamos que era muy buen deportista, especialmente era basquetbolista. Otros compañeros que eran jocosos, lamentablemente todavía no llegan, como es Leonardo Paredes, Joe Galarza, que siempre nos hacíamos bromas. Y el Raúl González, que siempre sacaba sus anécdotas, chistes, bromas. Luego de un pequeño recorrido se realizó el campeonato relámpago de boli, en la cual los equipos se organizaron por las diferentes armas. Luego de los partidos disputados, el equipo ganador fue el Armas de Ingeniería. Este fue una oportunidad para sacar a flote todo ese coraje, toda esa resistencia, todo ese ñeque que nosotros tenemos, realmente para poder salir adelante con la victoria en este encuentro. Otro 15 completo, el hecho de no fumar me favorece. No, nunca me canso. Sí, tranquilo. Sí, partido fuerte. Ah, estaba prácticamente dos ponedores y era difícil. A la vice campeona. Ponemos, pero bueno.